I sell pads and pads and just with my briefcase on my like a luggage, like a I don't know how se llama, my maleta. Just pulling my maleta through the streets and knocking the doors and oh, before that, I remember just knocking the door with my son selling tamales. Imagine 12 years ago, just knocking the doors, said, "Do you want tamales? Do you want tamales?" And even I don't feel like with enough knowledge for the coins and the bills. So, and my son helped me with all the changes and. Sí, cuando llegué a Estados Unidos, yo llegué con un zapato, con los zapatos rotos, o sea, llegué muy mal, sin tener dónde llegar, sí, dónde dormir. Entonces yo caminando, caminando, pensando cómo le iba a hacer, dónde iba a dormir, porque ya estaba llegando la noche, ya tenía frío. Entonces, miré, me dio frío. Usted sabe, cuando a uno le da frío, siente deseos, siente ganas de ir al baño, ¿verdad? Pues yo no tenía dónde ir al baño, entonces iba caminando por la vía del tren, aquí por la calle El Alma, el Central Expressway. Entonces yo me arrimé ahí a un árbol, un pepper tree, un árbol muy grande, muy bonito. Ahí iba, al meterme bajo de las ramas, sentí lo tibio, sí, del árbol, pues, ahí, porque tapaban el aire y daba más calor. Y me sentí a gusto, y eso lo agarré como un lugar para dormir. Y sí, ahí estuve durmiendo como por una semana.